¿Cómo están ustedes? Buenos días, bienvenidos a conocer parte del trabajo que se ha desarrollado acá en la Cámara de Diputados. Comenzamos de inmediato contándole lo que ocurrió en la Comisión de Salud durante la jornada de ayer, porque los parlamentarios comenzaron a iniciar el proyecto que permite la eutanasia, con el objetivo de hacer efectiva la autonomía de las personas en caso de enfermedades terminales. Estuvo presente el gobierno a través de la subsecretaria subrogante, estuvo presente también un académico en bioética y también familiares de personas que han solicitado este procedimiento de eutanasia en nuestro país. Se abre el debate entonces con esta iniciativa y los parlamentarios han calificado este hecho como algo histórico, ya que este proyecto se presentó en el 2014 y en la jornada de ayer de la Comisión de Salud comenzó a ser debatido. Los quiero invitar ahora a escuchar las declaraciones respecto a este análisis que recién comienza. Primero yo quiero decir que este es un momento histórico porque en la Cámara de Diputados se está viendo por primera vez en la Comisión de Salud un proyecto sobre eutanasia. Yo creo que es súper importante. El Congreso justamente lo que tiene que hacer es debatir de distintos temas independientemente si estamos a favor o en contra, pero yo creo que el rol de la Cámara es que no existan temas tabú, sino justamente debatir de cara a la ciudadanía. Son sesiones que se transmiten y por tanto es súper importante que demos este debate, escuchemos. Y yo creo todo lo contrario, yo creo que el aporte del doctor, que habló el doctor Kotov, es fundamental cuando uno presenta. Yo fui parte de quienes presenté el proyecto de ley y recibe observaciones, modificaciones. Yo creo que es súper bueno, enriquece el proyecto. Yo creo que además, siendo doctor, además, todos sus aportes, bienvenidos, y no solamente de él, recibimos también, fue duro escuchar a un padre, el señor Maureira, con un testimonio de su hija, y yo creo que al final todos son aportes para tener un mejor proyecto, robustecerlo y que se dé el debate. Así que también habló la subsecretaria y por tanto creo que eso es súper importante. Soy partidario de lo que se llama la eutanasia pasiva. Es decir, que una persona pueda rechazar un tratamiento, que hayan cuidados paliativos que aminoren ese dolor insufrible para que nadie tenga que vivir esa indignidad. Cosa distinta es que activamente se le inyecte una sustancia a una persona para que ésta fallezca. Me parece que eso no es apropiado y yo sí soy favorable a que nosotros le exijamos al gobierno que, por ejemplo, los cuidados paliativos que hoy día están consagrados solamente para enfermedades como el cáncer, estén para muchas otras materias. Que, por ejemplo, también los dolores crónicos también tengan cuidados paliativos. E inclusive soy partidario de que parte de la ley de derechos y deberes quede más clara en que una persona puede rechazar un tratamiento, no solamente cuando artificialmente le está prolongando la vida, sino que inclusive que por rechazarlo puede acelerar su muerte. Pero eso es distinto a tener una eutanasia activa en donde lo que se hace es que sea casi como una prestación el quitarle la vida a las personas. Me parece que eso no es adecuado. Ambas visiones entonces de lo que es este proyecto sobre eutanasia que comienza su discusión, acá en el Parlamento, un proyecto que tiene detractores y también opositores y que comienza entonces el debate, al igual que otras iniciativas como lo fue la despenalización del aborto en 3 causales y también el uso terapéutico de elementos derivados de la cannabis. Otro proyecto entonces que usted va a poder conocer en detalle a través de los distintos medios de comunicación con los que cuenta la Cámara. Nos despedimos, no sin antes invitarlo a que conozca el acontecer legislativo de lo que va a ocurrir en la sala, junto al periodista Alex Twanner. Buenos días.